años. Mucha universidad profesional. Ahora una sola prenda. Libre a la virtuosísima y perdida. Representando al talento independiente de Sirius. Amigos y seguidores de CL Conce, les saluda su amigo Tony Pérez para vivir una noche más de nuestra querida Arena GDL. El día de hoy, esta función que se da, función para el licenciado Turi, que se está dando y vienen llegando esta contienda entre gladiadores visitantes y gladiadores de casa, bien representados ambos bandos. Y ya vemos cómo la contienda se está dando al centro del cuadrilátero. Amigos y seguidores de CL Conce, recuerden que esos gladiadores están comiendo y alimentándose en el asadero donde comen todos los campeones. Ya tengo por ahí mi pedido hecho de una tonina con más de 750 gramos de pura melcocha aquí afuera de nuestra querida Arena GDL. Sebastián Allende, número 71, a dos pasos del asadero o a dos pasos de la GDL. Cuando vemos cómo ya al centro del cuadrilátero, Pantera de Occidente, el favorito de la afición, está siendo castigado. Lexlor por ahí interviniendo, pero viene Viuda Arcoíris por aquí empujando a Lexlor y definitivamente Viuda esta noche trae porra. Gente que la está apoyando, estos gladiadores ya los hemos visto en otras ocasiones y a punto de salirse de control la contienda, se están calentando los ánimos, él viene y va por ahí el hipócrita dando indicaciones para un lado y para el otro, pero finalmente vamos a continuar viendo este mano a mano ya por ahí ambos bandos ya en sus respectivas esquinas. Cuando vemos cómo ya Pantera de Occidente está siendo castigado con ahí con esa palanca, quiere por ahí salir avante, viene revirtiendo el castigo al contrincante y esa palanca se meten sus compañeros, Viuda y compañía, y ahora sí, ya valió, ya se salió de control, ya estamos al ritmo de arriba los cholos, todos contra todos. Vemos cómo ya Takeshi está haciendo lo propio y también el mismo Samurai en la persecución por ahí con su rival, llevándolo con todo. El Lexlor impactando, tremendo puño sobre Viuda Arcoíris que la está pasando muy mal. Pantera de Occidente al centro del cuadrilátero, castigando con tremendo lazo al cuello, impactándolo duro, dejándolo caer bastante, bastante fuerte. Vaya contienda, ¿en qué momento se salió de control? Cuando parecía que los ánimos ya se habían apaciguado, sucede todo lo contrario y ya vemos por aquí, muy cerca del palco de CL Conce, por aquí a Samurai castigando al visitante, demostrándole quién manda aquí en la GDL, dándole unos cabezazos y su contrincante pidiendo piedad y ya lo quiere llevar en contra del sillerío y finalmente lo impacta en contra de las sillas,
el público de la primera, segunda y tercera, ya en malas condiciones, le va a impactar con el artefacto duro contra el cráneo sobre este visitante Samurai, haciendo muy pero muy buena contienda a favor de los de casa. Post contienda que se salió de control de un momento a otro, justo cuando parecía que todo estaba tranquilo. Sí, creo que sí, inmediatamente vemos cómo, pues, el esquina de costa a costa, viene Pantera Occidente, viene Asesinos Black, lo busca con ese lazo, viene Leslo también, querido Tony, mientras tanto Samurai Black busca, ahora sí, busca el terreno con esas patadas, mientras tanto vemos que se ha descontrolado el despapalle arriba y abajo del cuadrilátero. Yo creo que hoy estamos celebrando, pues, una función a beneficio, por supuesto, al mismo licenciado Arturo Gutiérrez, donde estaban los aficionados y muchos luchadores presentes en este gran evento de lucha libre. Pero mientras tanto vemos cómo están golpeando a Vil Infierno duramente por ahí, y lo van a resortar entre las cuerdas, y lo va a tratar de llevar con ese doble lazo. Pobrecito, pobrecito, que lo van a tratar de levantar una vez más, y lo van a tratar de buscar hacia el mismo Leslo, y Leslo va a hacer lo imposible, lo posible, hacia la lona. Lo impacta, pero con todo, Jos, esta contienda que se calentó, y ya vemos cómo la gente representante de casa está por ahí dándole su merecido a estos visitantes, indicándole que no tienen nada que venir a hacer aquí a la GDL, y si se les ocurre venir por aquí, a esto es lo que les va a pasar. Lo están llevando entre Pantera y Lexlor, tremendo suplex, impactándolo con todo. Samurai por ahí a la expectativa, lo propina un patín para bajarlo del cuadrilátero, y el dominio absoluto de los de casa es totalmente evidente, compañero. Impresionante cómo están llevando ahora sí sobre esta lucha, una cuna de lobos donde no han dejado permitir ingresar a nadie del equipo contrario. Mientras tanto, la viuda del Coiris la están tratando de poner una tremenda tunda, y por ahí la han puesto ahora sí. ¡Ay, qué nalgada! Que muchos dirían, ¡qué sabrosura! Pero mientras tanto, pues el mismo Vil Infierno por allá, la estrangulación, que están tratando de poner una zapateada o una pateada por ahí. Están dándose grasa por ahí, Pantera de Occidente imprimiendo castigo, Lexlor haciéndole segunda, y vemos cómo se están resistiendo, y tremendo puño sobre el abdomen, sobre la quijada, castigándolo con todo. Lexlor por ahí recibiendo a este muchacho, dándole tremendo rodillazo de bienvenida, dejándole recuerdito, justo como les gusta a esta escuela de la GDL, hijos. Y mientras tanto, saca de bandera, viene por ahí llevándolo, que es Tony. Ahora sí, ¿qué es lo que viene? Ahora sí, el orgullo del amor, el beso negro. ¡Ay, madre mía! Se lo plantó y con todo y lengua. Está por ahí consiguiéndolo, lo está besando, uno más a su cuenta, uno más a la lista de esa viuda, cuando vemos cómo ya están llevando a Pantera con tremendas tijeras. Parece que los visitantes están reaccionando, unas pinzas sobre el Exlor, y ya se queda estos contrincantes, va la persecución, y ahora vienen los de casa siendo castigados, viene Samurai en la persecución, le impacta tremenda patada en la boca, y Pantera de Occidente siendo castigado, los están llevando por toda la GDL, devolviéndole el castigo, impactándolo en contra del sillerío, ojos. Hasta voló una gorra por allá, el mismo Sirius Black le está poniendo tremenda tunda, parece que esto es un despapalle. Vemos cómo Leslo es saltado por allá por encima de todo. Mientras tanto, no encuentro, ay, vamos a ver qué va a pasar. Ya está pasando lo increíble, se están dando, pero con todo, cuando vemos cómo ya están llevando por ahí a Lexlor, lo están impactando, tremenda patada sobre el rostro, absorbiendo, lo proyectan debajo del cuadrilátero, y ya por ahí la contienda llegando a niveles inesperados, la gente retomando sus lugares, los compañeros por ahí incorporando a este mismo Takeshi, que ya no está viendo lo duro sino lo tupido, Jos. Y mientras tanto vemos cómo le está gritando Leslo, Leslo, pero ya vemos cómo el Vil Infierno
Vemos cómo está tratando de golpear con ese raquetazo duramente. Pobrecito de Takeshi, que se la sobe toda, por mí que se la sobe toda. Pero viene el mismo Sirius Black con otro raquetazo duramente, el mismo Takeshi. Cuidadito que Wando, el más pequeño del equipo, trata de amenazar con ese raquetazo. Vamos a ver cómo lo va a tratar de llevar. Ahora sí, la misma Vidor Coiris, el exótico que está presente en esta misma noche. Y vamos a ver que Takeshi, pues ya no aguanta los raquetazos que anda recibiendo cada uno de estos oponentes. Y es elevado por allá. Lo están llevando con ese suplex. Van ahí al juego de cuerdas. Doble patada en cascada sobre la humanidad del mismo Takeshi. Ya por ahí abandonando el cuadrilátero en malas condiciones. Pantera de Occidente, Samurai y Lexlor, cada quien por su lado, tomándose un respiro porque vaya que estos visitantes los están bajando. Pantera de Occidente repartiendo besos entre sus fanjos. Claro que sí, hasta le sacó el birruete de los tacos, pero vamos a ver ahora sí cómo pues el mismo Lesnar. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se puso cachondo, pero vamos a ver qué va a pasar, como el mismo Bill Infierno va a enfrentar al mismo Lesnar. Se están viendo cara a cara, frente a frente. El exponente de la arena, Roberto Paz, el mismo Bill Infierno en contra de Lesnar. Hoy tenemos pues diferentes oponentes, diferentes casas, diferentes luchadores que pertenecen a diferentes promociones, pero vamos a ver cómo se va a llevar a cabo pues esta lucha, que mientras tanto vemos cómo Lesnar le dice que pues que no ve a nadie, que no ve a nadie, está cieguito. Está por ahí invitándolo a enfrentarse por fin. Lesnar le concede, lo están llevando con ese enganche sobre la lona, nuevamente con el juego de cuerdas, lo lleva proyectándolo con esa tijeras, Lesnar vanagloriándose, lo amenazan con esa patada y ya Bill por ahí lo está recibiendo, viene con escalerita al cielo y implantándole nuevo enganche, Lesnar por ahí cantando victoria y la viuda arcoíris lo sorprende con tremenda patada y el grito de viuda ya apareciendo aquí en la GDL, compañero. Y ya nomás como Pantera Occidente, la hermosura que se hizo mujer, pues en este ring parece que la vida arcoíris, que le dé la mano peluda que tiene Pantera Occidente, por mí que se la dé toda, que se la dé toda. Al cabo le gusta por lo indebido, pues a la vida arcoíris, pero vamos a ver cómo, pues no quiere, no quiere, que se la dé toda Pantera Occidente, que se la dé toda el Pantera de Occidente. Ya vemos como Viuda le está prácticamente por ahí poniendo cuernos a esta Pantera. Viene con esta rueda de carro, escalerita hacia el cielo. Viuda llevando a Pantera con tremendo enganche, cantando victoria, equivocando el lazo Pantera. Y ya lo están llevando con esas pinzas. Y Pantera totalmente desorientado. Jos, ¿qué está pasando? Viuda por ahí dándole un beso de amor verdadero a esta fierecita. Oye, 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 a ese Pantera Occidente, creo que con ese beso que le dieron a Pantera Occidente, pobrecito, pobrecito, Pantera Occidente debe llamarse Cornelio. Pantera Occidente es Cornelio ahora. El día de hoy ya lo están rebautizando, compañeros, están llevando a Takeshi y a Samurai con esas pinzas, impactándolo duramente, y parece que van a volar ya por ahí, cargando, tomando impulso, saliendo por encima de la tercera y con ese mortal en reversa, dando justo en el blanco, ojos, haciendo el daño pertinente sobre los rivales. Viene Viuda siendo desnucada por parte de Pantera, castigo de rendición, el conteo es de uno del otro lado y dice que no se rinde, según el referee, se fue. Contienda a favor de los de casa, Jos. Y se me fue completamente. Y parece que los ganadores, pues completamente de esta contienda, así es como lo menciona, pues que han ganado pues esta caída. Finalmente llega el desenlace de esta contienda. Amigos y seguidores de CL Conce, quédense con nosotros, acompáñenos en el resto de esta transmisión, esta función dedicada al licenciado Arturo,
que está apenas comenzando. Esta es la primera lucha profesional y tenemos bastante buenas impresiones. Su amigo Tony Pérez continúa con nosotros. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Reina Obscura y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. ¡Ah, me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pídanla, la Super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena. Gele, disfrútala. ¡Ah! ¿Qué tal, amigos? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo. Delirios, Tonina Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, El Asadero afuera de la GDLL. ¿Qué tranza, banda? Les habla su amigo el referee, que siempre hay que hablar, su amigo el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al Asadero, a un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita, doble salchicha. Ah, no, hombre, mira, así nomás. Es mentira porque yo no estoy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir, El Asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo el hipócrita les desea lo mejor del mundo mundial y ¿saben qué? ¡Se acabó! Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del Asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente. Mis amigos del Asadero a un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Hey, ¿qué tranza, mi gente? Los saludos a mi estreno. Llevo este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del Asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión, el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. Amigo, les habla el único tiburón más tapateo, tiburón GDL, nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa. Pídenla como tiburón GDL. ¿Dónde más? En el Asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la arena GDL. Vengan y pruébenla. ¡Huyase! Hola, mi gente bonita de Guadalajara. Les saluda su amigo El Colorado, integrante de los Reyes del Palenque, para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa con nombre del Colorado. ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del Asadero. Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDL. Recuerden, su amigo El Colorado los invita.